Ya estamos en vivo. Miren, estamos llegando al Ministerio Público. Vamos. Los que no, estamos esperando al director de área, al doctor que fue nombrado por el Ministerio de Salud. Y vamos a poner una denuncia de una vez aquí en el Ministerio Público por las agresiones que fuimos objeto ahorita en las oficinas del área de salud. Muchas gracias, abogado. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Las puedo saludar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Aquí me tienen los abrazos. El abogado Luis Fernando Pineda. Queremos poner una denuncia por las agresiones de las que fuimos objeto ahorita en el momento de intentar hacer mi trabajo de fiscalización en el área de salud. Entonces, ¿quién nos ¿quién podrá tomará atender? La... Solo quisiéramos saber los hechos. ¿Cuáles fueron para aquí está el abogado? Sí, hoy venimos a acompañar a la diputada Evelyn Murataya, a la Dirección de Salud, para realizar un trabajo de fiscalización y de intermediación, ya que desde hace 15 días el director fue nombrado, el nuevo director, y pues ciertos grupos de sindicalistas no lo han dejado tomar posesión. De hecho, ni lo dejan ingresar al área de salud, a su oficina, no han podido ingresar a su oficina. Llegamos al área de salud, en eso se empezaron a aglutinar varias personas. Nosotros intentamos ingresar al centro, al área de salud, a la oficina. Se identificaron como del Sindicato Rojo, de aquí del área de Baja Verapaz. Y empezaron a agredir físicamente a la diputada y a todos los que estábamos acompañándola. La empezaron a insultar, nos impidieron el paso, empezaron a quemar cohetes, tiraron agua. Nos golpearon. La golpearon. Nos tiraron agua, los cohetes los tiraron sobre nuestros cuerpos. También está llegando ahorita el director. Había una persona lesionada, yo todavía no sé si me duele el corazón. Una pregunta, diputada, ¿la lesión fue de parte de personas de sexo femenino o personas de sexo masculino? Ambos, pero las personas que más se abalanzaron sobre nosotras eran mujeres. De hecho, hicieron un cerco en la puerta para impedir mi trabajo de fiscalización, lo cual de por sí ya es un delito, doctor. Estamos poniendo una denuncia verbal de esta obstaculización que tuvimos y que sufrimos juntos ahorita en el ingreso de sus oficinas, doctor. Y entonces, si quisiera profundizar usted en los hechos. Saber, ¿el diputado está también para comparecer en la nota? Sí, está como agraviada, sí, por favor. ¿Quién más? El director. Había otra persona, el señor, sí tiene golpes, había otra persona golpeada. Pero una señora golpeada. La fiscal de distrito. Ah, ¿qué tal, señora fiscal? ¿Cómo está? Muchísimo gusto saludarla. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Vamos a guardar ese mientras. Eso va a perder. Venimos con la... Le comento, venimos con la diputada a presentar una denuncia verbal, ya que la diputada estaba haciendo su trabajo de fiscalización para intermediar, para que el director pudiera tomar posesión ahí en el área de salud. Sin embargo, pues al llegar una turba que se identificaron como del Sindicato Rojo de acá del área de Baja Verapaz, empezaron a insultar, a agredir, a quemar cohetes, a tirar agua, a golpear e incluso amenazar a la diputada por el trabajo que está haciendo. Entonces vamos a presentar la denuncia por amenazas, violencia contra la mujer, obstaculización de fiscalización. Y también pues el director que teme por su vida, porque también pues fue amenazado severamente ahorita que estábamos haciendo este trabajo. Y no lo dejan tomar posesión de sus oficinas porque ya tiene el nombramiento del Ministerio de Salud como nuevo director del área de salud. Y estas personas que se identifican como el Sindicato Rojo y de hecho están portando camisetas de color rojo, están obstaculizando el ingreso a sus propias oficinas del señor director. Sí, mucho gusto, señora fiscal. Sí, en efecto, yo creo que ya desde la semana pasada venimos un trabajo ahí y tal como lo pudo previvir la señora diputada, pues también han sido esas mismas actividades para lo cual yo también he sufrido. Ya tengo un precedente aquí, ¿verdad? Porque sufrí una retención el día de la semana pasada y ya puse mi denuncia y
ya está acá en su honorable despacho para ver cómo nos puede apoyar para que no se sigan realizando este tipo de acciones, ¿verdad? Que con todo respeto de la agrupación sindical, de sus actividades sindicales, eso no les da ningún derecho pues a retenernos, a agredirlas o incluso a evitar nuestro trabajo como tal. Exacto, así es, debemos de respetar todas las funciones públicas, ¿verdad? También la autoridad indígena, el alcalde indígena de Rajalaza, también fue agredido con nosotros, que estaba acompañándonos, porque lo que queríamos era ingresar al área para que tome posesión de sus oficinas el señor director, y no se lo permitieron. Entonces a todos, son personas adultas ya, de edad avanzada algunos, y también fueron agredidos. Por favor. Sí, muy buenos días, señora fiscal de aquí del departamento de Baja Arapaz. Como autoridades indígenas nos preocupa mucho lo que pasó el día de hoy, ya que nosotros como autoridades ancestrales tenemos nuestra propia autonomía de fiscalizar todos los empleados públicos del Estado, principalmente en el área de salud de Baja Arapaz. Está cooptado por los partes corruptas de los sindicatos que tanto daño han hecho el país. A nosotros nos violaron el derecho, porque allá frente al área de salud hay una manta en donde aparecemos nosotros los tres autoridades, y es una violación de derecho, porque nos dicen corrupto y nosotros no estamos trabajando por parte del Estado, estamos trabajando a honores, y eso pues también por el bien de la comunidad, por el bien de nuestro pueblo, y eso nos preocupa, y exigimos la investigación, porque últimamente también al hermano doctor, de que él fue nombrado por el presidente y aún no le han dado que tome el cargo, por motivo de que los pactos, usted sabe que los pactos corruptos, cuando ellos no quieren que tome posesión, por motivo de que los investigue o que se traslado, le pedimos nosotros pronto la investigación, y también a la diputada que está con nosotros, de que nos golpearon, nos tiraron agua hasta con cuetillas y hasta con tierra, porque una autoridad acá que anda conmigo pues con tierra en su blusa. Eso no es correcto, porque la gente, todos merecemos un respeto, un derecho. Solamente muchas gracias. Nosotros solo queríamos ingresar de manera pacífica. De hecho, cuando yo llegué, los quise saludar de una manera educada, de la mano a cada una de las personas que inmediatamente llegaron a hacer un cerco, pero ya traían la violencia dentro y tenían esos deseos de impedirnos el paso. Y no entendemos cuál es el miedo. Sabemos que son 89 millones de quetzales los que maneja esa área de salud. 89 millones, señora fiscal, que están en manos de clanes familiares, que han utilizado el sindicalismo, que es una defensa justa de los derechos laborales. Nadie está en contra del sindicato, ni de ningún sindicato, ni de ningún gremio. Nosotros lo que queremos es que el señor director pueda asumir el cargo, pueda asumir todas las responsabilidades que ese cargo conlleva, y que el manejo de los recursos sea de una forma decente, correcta, eficiente, que la salud le llegue a las familias de aquí, del departamento de Baja Verapaz, a través de los puestos y centros de salud bien equipados, de los CAPS, de los CAIMIS, que haya medicinas, que haya ambulancias, que haya recurso humano atendiendo a la población. 89 millones de quetzales son los que estaban ahí peleando en la puerta, señora fiscal, para que nosotros no ingresemos y para que la gente no sepa. Los quieren tener en la ignorancia, sin saber cómo se gastan esos recursos, quién los gasta, cómo los ejecuta. Y por eso es que nos pegaron. Yo puedo recibir golpes todos los días si se trata de defender la salud de las familias guatemaltecas. Yo no les tengo miedo, pero el señor director se queda aquí. Y si así va a ser la amenaza todos los días, que él intente entrar a la oficina y hacer los cambios que el departamento requiere, pues hay que tomar las medidas, y tal vez ustedes puedan actuar, investigar quiénes son los responsables, deducir responsabilidades. En los videos, señora fiscal, ahí están los rostros de la corrupción, los rostros de la violencia, los rostros que impiden que Baja Verapaz tenga un acceso a la salud pública como se merece. Y yo voy a seguir viniendo aquí al departamento. Tal vez la próxima vez me queman cohetes, pero de felicidad. Me río por no llorar, porque esto es muy triste lo que está pasando en el departamento. Es sumamente triste que el presidente de la República esté haciendo los esfuerzos por nombrar a personas decentes, y ya lo acusan de corrupto y ni siquiera asumido. Exacto. Ni siquiera asumido. Incluso tenemos el tema que a todos nos está afectando, que es el dengue.
y considero yo que es prioritario también asumir su puesto ya, porque ya necesitamos esto. Hay una crisis, te deben que ser. Yo los voy a molestar para que vayamos, licenciada Dina, para la otra oficina donde sí hay aire acondicionado y puedan estar todos cómodamente. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Es de mi caso, de que estoy haciendo unas evaluaciones. No se preocupe, pero si nos atiende otra persona y alguien, podemos la firmar ahí. Dina, licenciada. Perfecto. Sí. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cualquier cosa me puede ir a buscar. Se lo agradezco. Gracias por su apoyo. Se lo agradezco mucho, señora fiscal. Yo quería hablar también que nosotros pertenecemos a un movimiento, pero varios compañeros han sido amenazados, insultados y difamados en redes sociales. Entonces también los compañeros van a presentar la denuncia, ¿verdad? Justamente para que se tome en cuenta, ¿verdad? Que no lo van a decir. Tenemos un grupo especializado de intérpretes. Tema de la mujer, de violencia contra la mujer, tenemos también al grupo de psicólogas que nos van a estar atendiendo. Perfecto, muchas gracias, señora fiscal. La licenciada Lilian es la coordinadora de la psicóloga. ¿Cómo está? De la mujer de la fiscalía, la mujer, también la vamos a llamar en este momento para que nos acompañe, porque tenemos diversidad aquí de demás. Perfecto. Gracias. Y de los delitos cibernéticos también, porque también. Ahí es... Pasamos entonces a la otra sala. Familia, bueno, muchas gracias. Entonces acá concluimos con la transmisión, en lo que vamos a llenar. Sí, solo contarles nuevamente que estamos aquí en el Ministerio Público de Baja Verapaz con la diputada Evelyn Morataya, con el director del área de salud. Vamos a poner una denuncia verbal ahorita por las lesiones, por las amenazas y pues como ustedes pudieron ver por todo lo que pasó cuando quisimos ingresar para poder fiscalizar, para que la diputada pudiera hacer el trabajo de fiscalización. Ya pues ella les estará informando cuando concluya con esta acción. Y estamos muy agradecidos con la Policía Nacional Civil, muy, muy pronta para resguardar nuestra integridad. Y muchísimas gracias a todos los elementos, al comisario y a quienes nos han acompañado para evitar que esto haya pasado a más. Fueron golpes, fueron ofensas, fueron acusaciones, fueron gritos, fueron cohetes, agua, nos tiraron tierra y gracias a Dios estamos bien. Hubo algunas personas más golpeadas que nosotros, por fortuna estamos nosotros bien. Para quienes están preguntándose, todo esto pasa, voy a seguir fiscalizando, esto no me detiene, porque el país merece un sistema público de salud mejor del que tenemos ahora. Y un grupo de personas violentas no puede tener los cambios que el presidente de la República ha ofrecido. Y nosotros en el Congreso de la República somos un grupo de diputados y diputadas comprometidos con la población guatemalteca y vamos a seguir trabajando. Y vamos a apoyar a que el director asuma su cargo. Eso no vamos a resistir. En la lucha, doctor. Gracias, cuente con el apoyo. Vamos a hacer una citación al Congreso de la República, al señor ministro de Salud, para que esté la comisión completa de salud y podamos ver el caso específico de Baja Verapaz del área de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejo un abrazo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.